Salomón se hizo de la pelota. Va a ingresar por Manuel Tejada. Hay una mano de Lidman, ¿no? En la pelota ahí que vemos. Me parece que sí. Algunas emociones que la vivimos, la disfrutamos, la gozamos por las pantallas de CMD. A Liberty. Dentro del área, Liberty. Otra vez por el Gálvez. Junior Aguirre. Va Aguirre, levanta Aguirre. A Liberty con la pelota de espalda al arco. A Liberty para el giro. A Liberty hasta. Ya, ¿no? Me parece que no. Sí, a mí también. Me parece que la fabrica Liberty. En momentos en que va a entrar Rainer Torres por Vargas. Va a ir a Liberty, le pega el arco a Liberty. 2-0 lo gana Liberty, está el segundo. Su trabajo, Junior a Liberty, funciona en el segundo tiempo los dos. Dios. Pero fue cuando corrían los 44 minutos del primer tiempo que Carlos Barrena cobró un tiro de esquina. El delantero puso la pelota en el primer palo y Junior a Liberty se impulsó con todo el aliento de la hinchada y conectó un cabezazo seco que se fue al fondo del arco chiclayano. Era el 1-0 del José Gálvez, el gol del título. Para pegarle el Chato Mesarina, para buscarlo el Gálvez. Mesarina acomoda a Liberty, que le quiere dar cuidado, que busca el Gálvez. Está perfilado, la suelta, Salinas. Aquí está, todos se olvidan de Junior a Liberty. Tiene tiempo para el control, para pensar, para pegarle. Y qué bien delgado, qué bien ubicado, qué bien agazapado. Pelota difícil, complicada para el guantazo, el rebote. Uruguayo que siempre está al acecho, que siempre está atento a cualquier cosa. Salcedo, Torres, larga Torres. Para Liberty, si soporta a Liberty, a Minaya pasó a Fleitas. ¡Cuidado a Liberty! Si pasaba a Fleitas, ahí está, armó lío a Liberty. Que es la mejor carta de gol que tiene el Gálvez en el área para buscar siempre el espacio, para aprovechar esa grieta, para aprovechar ese espacio por su velocidad, por sus ganas y porque le gusta encarar. Aquí está, superando a Fleitas, pero siempre en la última jugada de cara al gol. No ha sido contundente Gálvez y más aún el uruguayo Junior a Liberty. Diego Minaya. En el área normalmente no perdona. Uno que pelea todas, que gana siempre todas. Eva quién. A Liberty llega Gerson Vázquez para ganar, para anticipar. Ahora va el Gálvez, cuidado con Salcedo. Está esperando a Liberty Carioca. ¡Cuidado! Llegó otra vez. ¿Otra vez tú? ¡A Liberty! ¡Sí, tú! Tenía. Iba a todas, va al área, va a imponer condiciones. La gran ventaja, al menos en el segundo tiempo, es que Gálvez ha encontrado la pelota
y sobre todo en la mitad de la cancha. Se ha hecho muy fuerte el equipo chimbotano. Muy fuerte. Encuentra rápidamente el balón. En Chimbote. Listo Mesarina. Pone Mesarina. ¡Viene! ¡Gol! ¡Al fin! ¡Gol! Del José Gálvez chimbotano. Lo había peleado, lo había sufrido, lo encontró Liberty. Empate el Gálvez en Chimbote, viniendo de atrás como siempre. Aurich 2, Gálvez 2 a Liberty. Este equipo tenía otro semblante, al menos en el segundo tiempo. Esa sensación tenía uno a la distancia. El dueño de todas las pelotas quietas del Gálvez y la falta de Fleitas, porque él está muy atento, pero únicamente no va a la marca. Está más bien atento a levantar la mano, a exigir que estaba adelantado Junior a Liberty. Anticipa bien, llega bien, como todos los balones que fue a buscar en el área el uruguayo con Leandro Fleitas y con Junior a Liberty. Se va cansado, dejó todo. Sí. Para mí, el mejor jugador o la mejor carta que tuvo arriba, el Gálvez de Chimbote. Esa camiseta en este momento pesa, estamos claro. Dejó todo el combustible tipo en el campo de juego. Sí. Buen partido. Se gana bien su frejoles a Liberty. Está metido cerca de la bomba, pero tiene que estar un poco más abierto para poder... Mire esta, Eric, la de Liberty creo que fue la más clara para Gálvez en el primer tiempo. Tuvo una masa. De milagro no llega el gol aquí. Hubo una más, Gálvez, que... Otra vez Tejada, por la derecha. Anda bien Tejada, ¿no? Llevando peligro. Y otra vez a Liberty. Bien, ¿no? Lo encuentra. Cabezazo y Carvalho para... Sí, definitivamente. Pero en estos momentos, ambos equipos están tratando de asentarse en el terreno de juego. No hay... una Chimbotano. A Liberty para el lanzamiento libre, pelota que no le viene el cabezazo. De José Gálvez. A Liberty, el taquito, a Liberty, Carioca. Otra vez con a Liberty, arranca a Liberty, se va por la derecha, va a venir el servicio, se va a comandar el número 11. Presiona José Gálvez, Chimbote, pelota de para Tejadita, era buena la intención. Tiene que salir a cerrar uno de los volantes. Aquí hay remate de a Liberty, pero lo dejaron solito. Liberty calculó, miró, remató. Y casi con golpe de cabeza lo va a encontrar Junior Aguirre. Va a tocar Aguirre a Liberty. Va a meter el centro. Y se la perdió increíblemente. Tejadita. Tenía que poner la nariz para ponerla adentro. Y ese centro de la muerte, Jaime, que se lo perdió Tejadita. Qué bien a Liberty en el centro. Pierde la pelota con tierra. Va al ataque ahora. El cuero de Chimbote. Gálvez 5, San Martín 0. La diferencia fue esa precisamente. No se está inventando absolutamente nada. No se ha caído en ningún bache. No es que tenga una mala performance, no. La actuación del José Gálvez es tan convincente que le permite estar arriba en el marcador 5-0. Aquí hay un tema que yo quiero puntualizar. Esto es el que ocasiona la otra jugada. Porque él como defensa tiene que proteger. Ese es el desánimo, el malestar por cómo ha venido jugando hasta el momento San Martín, ¿no? Bueno, pero qué media vuelta. Es muy buena jugada. La buena jugada, el buen giro, la buena definición con perfil inhábil es correctísimo. Pero tú sabes que cuando toda acción... Medina, quedó sentido Medina, va atacando Gálvez. Pelota sobre el centro izquierdo, está solito Liberty. A Liberty se acomoda. A Liberty busca el espacio, tiró. En el sexto. A Liberty le metió un derechazo, casi convierte. Se reabría el penal, ¿eh? El sexto. ¿Cómo se genera espacio? Esa es la consecuencia de intentar jugar bien. El que juega bien siempre genera espacio porque toca, estructura, maneja tiempos y si al contrario no te presiona. Se equivoca en salida Alianza. Cuidado con ese remate de lejos. Así no, dice Heredia al momento de salir a su defensa. A Liberty casi la primera que se le presenta a Gálvez. Así es. El hecho de que jueguen con dos puntas a Liberty, más experimentado y Velázquez, hace que la línea de atrás de la Alianza tenga más cautela. Y la cautela fue que se demoraron en salir. Por eso el reclamo de Heredia. Por izquierda, a Liberty, levantó a Liberty. Y fue con mucha calidad porque él quiere empujarla a ese lado
sale rápido Heredia, tiene que cambiar el segundo tiempo, hay idas y vueltas, esta es la de Liberty. La pelota se metía ahí en el vértice, los dos palos. El viento ayuda, tiene que cambiar. Medina, el buen toque, Velázquez. Ahora. Velázquez y el segundo. Velázquez que viene, a Liberty que espera, a Liberty, a Liberty, a Liberty, a Liberty, gol. Tercera y la vencida, en donde tuvo Claudio Velázquez la posibilidad para habilitar a Liberty. Roberto Titín Drago lo gana Galvez 2-1. La espalda de la Alianza quedó descubierta, la espalda de la defensa. Una buena contra, rápida, inteligente lo de Velázquez. Ahí miró, controla la pelota, pese a que pareciera que se le va. Ahora, a Liberty viene rápido, seguido de Donaire, pero se sobrepara para poder darle un buen toque técnico, un buen gesto técnico, porque si no se hubiera llenado de pelota, quiere decir que la pelota hubiera chocado en la canilla. Un buen ejemplo visual, práctico de una contra. Los dos equipos estaban arriesgando, el partido estaba de ida y vuelta. Ahora, cuando vemos el segundo. Ese pasito cortito, chiquito, es muy importante de apreciarlo. Acá parece que se le va, y bien lo de Claudio Velázquez, en una, la única prácticamente que aparece, se toman los tiempos. Por eso que decía, un buen ejemplo práctico de una contra. La va a poner Junior a Liberty. La última. Sí, señor. Después de esto, a descansar. La orden de Chirinos. Acá Liberty, Pinto. Se prueba el arco. Era la última. La va a poner el uruguayo a Liberty, Pinto. Había. Encima de la barrera termina muy buena reacción del arquero con una mano, no con más. Ahí están los recursos. Está de moda, ¿no? Después de ver a Ratón Rodríguez haciendo un gol espectacular, a Liberty se anima, ¿no? Y es un buen recurso, como dice usted, señor Armendari. A pesar de que le pegan un hombre del equipo de Huancayo, le viene justa para Liberty para pegarle en esa. Una media chalaca. No completa, casi como si fuera una tijera, ¿no? Se termina. Acá Medina. Apuraba las acciones Ricardo Salcedo. Por acá el zurdo Gerson Vázquez. El envío para el Carioca. Este es Velázquez. A Liberty, a Liberty, a Liberty. ¡Gol! El 2-1 a cargo de Claudio Velázquez. El Galvez comienza a mandar en Chimbote. El Galvez con Velázquez se pone 2-1 sobre el Sport Huancayo. Y la encontró, ¿no? Encontró la segunda oportunidad Velázquez. Muy buena habilitación de Aliberti con el pecho. Después el pelotazo por el medio. Un pelotazo en diagonal. Se la pone muy bien. Buen recurso de Aliberti para habilitar a este. Que se toma un tiempo, no gira, le pega fuerte abajo al medio. Me parece que sorprende a todo el mundo, incluyendo el arquero Pinto, porque es una pelota que va prácticamente donde está parado el arquero. Este para César Medina, el envío de Medina. Y esto vale, 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 vale. Al arco, al arco, al arco, el envío. Va a ser un golazo. A Liberty, molesto, Saúl Aponte. El uruguayo se tuvo fe, esto sigue 2-1. Claro, se tuvo fe, termina pinchando la pelota por encima, intentándose la meter el arquero Pinto por encima de la cabeza, estaba su metrito adelante, Farfán no llega a cerrar, solamente Farfán acompaña el Huancayo, pero si tuviera que elegir la figura me quedo con la Liberty. Ajá. A Galvez en el 2010, cuando estaba Uribe, vino para pasar una prueba, se quedó y ahora está jugando ya en primera división. Falta de Yotún sobre Junior a Liberty. Y tiene. Arco, papá, buscó pase Junior Ross. Era para pegarle, ¿no? Mirá. Es el anterior, que ya la gana Liberty. Pero porque la pelota se frena, te das cuenta, en el bote. Y después le pega con la cabeza demasiado.
a ir. Recuperó a Liberty. Se viene el Gálvez con Barrena. Barrena para Liberty. Al área va Barrena. Liberty dice quién llega, quién se suma. Hizo pausa, se suma a Tocha. Toche para colarse. A Tocha, Toche le quedó a Barrena el taco. Ay, Ramón, si pasaba. Llegó el pelotazo para que se gane la vida. Junior a Liberty. Y al cruce va a ir. El cruce de Air. Estos van a la misma peluquería, creo, ¿no? Ya, pero quedó solo a Liberty para luchar a todo tipo de pelota. Donde le tiren pelotazos largos, le va a luchar. Salcedo, Salinas que la devuelve. Advíncula para buscarla. A Liberty para dar una mano y la ganó a Liberty, pero se recupera Advíncula. Aguirre que quiere presionar a Ir. Lo obliga a que lance mal. Lo obligó. La pelota que será perseguida por el Gálvez. Envío adentro. A través del uruguayo Junior a Liberty. Decreta el empate. Gálvez 1, San Martín 1, Manuel Barreto. Sí, y esas son las cosas magníficas que tiene el juego. Y es que a pesar de no haber culminado un buen partido, a pesar de estar con un hombre menos, de que el rival dispuso de las mejores y más claras opciones, si la diferencia seguía siendo mínima, mientras... El primer remate directo acá se descuida Guisasola. Y viene esta pelota, sale hacia atrás, viene un toque y en menos de un minuto a Liberty descontaba. Luego vendrían los cambios ofensivos de Ñol en busca del empate, que es lo que necesitaba el Gálvez. Hay un toque hacia atrás bueno, o Liberty la para, tira con borde externo. Ayer el Indigas empató 2-2 con el Aurich en Ayacucho. Ayer ganó la U, aquí avanza, cuidado con el remate de Liberty, ahí está Diego Penny. Que lo madruguen, ¿no? Para poder hacer buenos partidos. Sí, 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 sí. Uy. ¡Aquí hay un remate! ¡La pelota dio el tubo! ¡Le va a tener una pintura, Liberty! ¡Una tijera impresionante! Y solamente la vio Rivera. La pelota. Quedaron sentidos ambos por esta acción. Aquí está a Liberty. Esta es la mejor jugada del primer tiempo. Sí, iba a ser un golazo. Definitivamente, ¿por qué no una media tijera ahí. Con otro tipo de actitud, ¿no? Una actitud más complaciente, menos agresiva. Ahora no, ahora está tratando de jugar al fútbol, está tratando de recuperar también, está arriesgando. Va presionando ahora Gálvez, viene el centro, pelota en el área. Y Pacífico, a Liberty. Lo busca Claudio. Intentaba ir el zaguero. A Liberty arriba, quedó la pelota y se viene con todo el conjunto. Chimbotano, Salcedo la va a entregar. Por aquí puede estar el primero. Se pecó de bueno, entregando. Avanzar algunos metros. Cuando viene Gálvez, vendrá para Liberty. Va a aparecer a Liberty. Y está a Liberty en el centro. Falta hablarse un poquito, Johnny. Te decía, en el momento que Gálvez comienza a tocar la pelota en su última línea y no consigue con claridad seguir avanzando con pelota de dominada, lanza, divide el balón. Normalmente había estado derecha de Reyes y lo deja sin opción. Gol de goleador de Pérez que empata el partido. Y cuidado que va Gálvez. Aliberti. Hay falta sobre Junior Aliberti. Está empujando, le dice. Cristian Guevara, va Cristian, levanta la mirada, va jugando por derecha, la salida de Ángel Pérez, recuperación de Aliberti. Pal. Cristian Guevara para interceptar. Se nos viene un cambio más, en Gálvez sería el segundo. La pelota será para Claudio Velázquez, acompaña a Tejada. Penal. Fuera. Falta. Se pide tarjeta. Veremos. Tiro libre peligroso para Gálvez. Sí, lo que hace bien a Liberty es posicionar su cuerpo para que el defensa ahí se para ahí, ya no puede participar el defensa, lo obliga al contacto a hacer la. Y está Aliberti. Quería Aliberti. Va ganando un tiro de esquina. Este debe ser la última del compromiso. ¿Eh? ¡Gol!
o sea, en cuatro toques prácticamente, ¿ves? Este es el segundo, este es el tercero y el cuarto fue el gol, ¿sí? Prácticamente una jugada bastante fortuita, no pensada quizás, pero que salió. ¿Cómo se quedan enganchados sí. dos defensores del cuadro de Unión Comercio para habilitar tanto a Liberty como a Chevasco? Así es. Bueno, discutivas que no conocían. Y la duda lo mató. Cuidado acá. Uy, el hierro y llega el descuento. A ver, este es el Gálvez para el descuento. ¿Para cuando al arco? Mensa y el incontrastable. La asistencia para que Medina decrete. Es por Huancayo 2, José Gálvez 1. Un buen gesto técnico de Medina y es la diferencia entre un punta novel en un partido complicado con una racha negativa a Liberty, que la busca bien, jala la marca, no se desespera, distrae la atención y se la pone este Medina que...